tres veces que Ronald Acuña Jr. abusó con su defensa de Bryce Harper. Cabe destacar que Mike Trout es considerado el mejor pelotero de toda la Grandes Ligas, pero el venezolano Ronald Acuña Jr. muy bien podría estar pisándole los talones a Mike Trout. El joven jardinero de los Bravos de Atlanta ha sido una potencia ofensiva desde su inicio en la Grandes Ligas y con sus habilidades está dejando boquiabierto a muchos fanáticos. Ronald Acuña Jr. fue elegido entre los 10 mejores peloteros del ranking de toda la Grandes Ligas. El jardinero de los Bravos de Atlanta sigue cosechando éxito en la MLB, por lo que a continuación te mostraré tres veces que Ronald Acuña Jr. abusó sin piedad de Bryce Harper con su defensa. Número 1. El primer abuso de Ronald Acuña Jr. versus Bryce Harper llegó cuando este retó el gran brazo de Ronald Acuña Jr. y no le salió nada bien. Esto sucedió mediante el juego de los Phillies de Filadelfia contra los Bravos de Atlanta un sábado por la tarde. Sin embargo, en la parte baja de la primera entrada, Bryce Harper retó los envíos de Charlie Morton bateando un fuerte roletazo por toda la raya de la primera base que se convirtió en imparable. Pero cuidado, parece que a Bryce Harper se le olvidó que allí estaba Ronald Acuña Jr. con uno de los brazos más potentes de todo el béisbol. Aunque Harper hizo caso omiso y se aventuró en búsqueda de la segunda base retando fuertemente el brazo del venezolano, quien realizó un disparo perfecto de un bote y sobre la almohadilla para retirar en el acto a la pieza más importante de los Phillies llamado Bryce Harper. As Bryce Harper goes after the first pitch and whacks that past Freddie Freeman. Acuña got to it quickly. 360 spin. His throw headed towards second, and Bryce Harper is going to be tagged. Bit of work in right field. And I think we've been waiting to see ball hustled over. Got the ball, did a perfect. Número 2. A continuación veremos el segundo abuso de Ronald Acuña Jr. contra uno de los mejores peloteros, Bryce Harper. En esta ocasión, el jardinero venezolano de los Bravos de Atlanta logró impedir con una notable jugada lo que podría ser un home run dentro del parque del bateador de los Phillies de Filadelfia. Esto ocurrió en la parte baja de la tercera entrada. En el cuadro de Pensilvania, el turno en el bate les correspondía al jardinero Bryce Harper, mientras que en el montículo estaba John Chonley, que realizó una bola baja que no tuvo problema en conectar el ganador de Home Run Derby en el 2018. El batazo fue profundo hacia el jardín central y todo parecía que iba directo a hacer un extra base para ponerle en ventaja a los Phillies, pero no contaban con la astucia de Ronald Acuña Jr., quien fue corriendo hacia ese esférico y logró lo imposible. Le robó el extra base nuevamente a Bryce Harper, atrapando la pelota de espalda. La cara de incredulidad del bateador lo decía todo. No podía creer que el venezolano lograra atrapar este batazo, mientras que el jardinero recibió la aprobación de sus compañeros por esa gran jugada, tomando en cuenta que no es la primera vez que el venezolano realiza este tipo de acciones. Harper, it's a ball to deep center field. Acuña, ranging back, he makes the catch on the edge of the. I'll tell you what, best outfielders you could say had late. Número 3. Ahora veremos la gran jugada número 3 de Acuña Jr. sorprendiendo una vez más a Bryce Harper. Esto sucedió en la parte baja de la séptima entrada con el juego 4 carreras por una a favor de los Phillies. En esta ocasión batea una salvaje línea entre right center field, pero obvio, nuevamente el abusador y lanzándose de cabeza le robó otro extra base, demostrando que lo de Ronald Acuña Jr. es personal y es un abuso definitivamente, robándole varios extra base a Bryce Harper en la Grandes Ligas. Déjame en los comentarios qué te parece esta grande jugada de Ronald Acuña Jr. y si es el mejor pelotero de toda la Grandes Ligas. Drives this ball in the air to right center field. Acuña on the move. He was shaded to left center, so he had a long. TV makes a running, leaping grab. Acuña in center. 3-2, runner goes. The pitch hit in the air, right center field. Long run over for Acuña into the alley. He lays out and makes the diving catch. Acuña Jr. And he takes a run off the board for the Phillies and a hit for, but Acuña makes the pitch. He is hit in the air and hit well. Right center field. Acuña on his horse. Lays out and makes a great catch.
What a play by Ronald Acuna. Took an extra base hit away, diving toward the warning track in right center field, and Harper slammed his helmet down.